Hola, buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer rajitas con papas. Lo primero que voy a hacer es poner a cocer las papitas, luego vamos a asar los chilitos para ponerlos a sudar. Mientras está todo eso, me voy a arreglar, ya me bañé, entonces ahorita vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que vamos a grabar el proceso. Pues aquí están las papas, yo tengo esas papitas, que puse a cocer. Y van a ser 7 chilitos, los estoy tatemando, los que no sepan, así los aso. Y ya que están bien asaditos, los meto en una bolsa de hule para que se suden. Miren, así los voy guardando, los voy tapando y así voy asando todos. Yo de estos chiles, los que no los conozcan, hay unos más grandes, otros más chicos, se llaman chile poblano. Este chile, lo regular, no pica. Hay unos que llegan a picar, pero no es mucho. Entonces, este chile no pica, sabe muy rico. Este es el que ocupamos para el chile relleno. Voy a utilizar 7 y 8 papitas. Nuestras papas ya estuvieron un buen rato. Y como me doy cuenta que ya están, entra fácilmente, pero todavía les falta. Miren. Miren. Todavía les falta como unos 15 minutos. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a picar 2 cebollitas, igual que ayer, estilo juliana. Y voy a pelar los chiles. Les voy a mostrar cómo. Bueno, pues nuestros chiles ya estuvieron sudados. Miren, aquí se sudó la bolsita y eso permite que se cosa y se peguen más rápido. Miren. Esto los encueramos. Bien, bien. Y así nos vamos a ir, con todos los chiles a limpiarlos. Ya los limpié, los desvené, nada más les corté la colita, les saqué las venas. Yo no los pongo en el chorro de agua, hay gente que sí, porque les queda de estas cascaritas. Eso es lo que le da el sabor, lo rico. Entonces yo se lo dejo, así lo voy picando, todos mis chiles. Haciendo rayitas, todos mis chilitos, así los voy a ir picando. Papas, mis papitas ya estuvieron, ya las pelé y las voy a empezar a picar. No las voy a picar tan chiquito, ¿sí? Porque si no, a la hora de hacerlo, el guisadito, se van a desbaratar. Entonces tengamos cuidado. Bueno, si quieren hacerlas más rápido, pero están muy calientes de adentro, entonces nos podemos quemar. Yo nada más la pico así y aún así se me están desbaratando. Entonces no importa, porque todo vamos a la pancita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estas que están más chicas, así. Y así voy a ir picando todas. Bueno, pues ya terminé mis papitas, mis chilitos, mi cebolla, un dientito de ajo, ya todo lo tengo preparado. Entonces, ahora lo que voy a hacer, ya tengo mi cazuela caliente, le voy a echar aceite de olivo, yo uso de este, miren, le voy a echar tantito, así, así, y voy a echar a sofreír lo que es el ajo con la cebolla. Primero le voy a echar tantito. Ay, madre, se me cayó el aceite. Ya. El ajito. Que vaya perfumando el aceite, pero que no se queme. Miren. Así. Y luego enseguidita le voy a echar la cebollita hasta que se haga transparentita. Ahorita les voy enseñando cómo se va haciendo, porque que no se queme, se va haciendo así como transparentita, como que va cambiando de color. Si no hay una cuchara, así. Las voy separando. Si se fijan cómo va cambiando la cebollita, se va haciendo
más transparentito, así que se ponga toda la cebollita. Miren, ya quedó toda mi cebollita. Lo que le voy a hacer es que aquí le voy a echar ya las papas y los chiles. Pues sí, así simplemente ya están. Nada más las revolví, les eché sal al gusto. Y así las pueden acompañar con un arrocito, con carne, un bistecito. Yo voy a hacer un huevito, les voy a echar crema y quesito. Y ahorita se las presento. Pero pues literal, nada más las comemos así, con crema y queso. Y ahorita para que les muestre cómo quedó. Pues así quedaron, miren, con cremita y queso manchego. Esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Quedó rico. Y pues no tiene tanta grasa. Y pues espero que les guste esta receta. Pues es otra receta más. Espero que les guste. No siempre es carne. Espero que la hagan, la prueben. Está muy rica. Yo realmente, yo luego le hago un huevito y así la acompañamos. Los quiero mucho, les agradezco por todo el apoyo. Les mando muchos besos y muchas gracias.